Hola, bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. Hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa puntada en la técnica que es a crochet. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. El material que yo utilicé para tejer esta muestra es hilo delgado y un crochet o gancho del número 1.75 milímetros empezamos vamos a empezar a tejer 10 cadenas 10 cadenas bueno son 13 cadenas y en la quinta cadena empezamos la primer vareta y tejemos 10 varetas Subimos con tres cadenas, 10 varetas y así sucesivamente. Aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4. Por cada cuatro juegos de varetas, de 10 varetas, va a ser un motivo. Y a lo último vamos a agregar uno más. Entonces aquí yo tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces aquí yo voy a tejer, voy a empezar y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 nada más. 8 más 1 le voy a agregar. Van a ser 9. Entonces vamos a empezar aquí. Vamos a tejer. Empezamos con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más 1, 2, 3 y contamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena vamos a tejer aquí una vareta. En la siguiente cadena tejemos otra vareta. Y así sucesivamente en cada cadenita vamos a tejer una, una vareta o un punto alto según como le llamen ustedes. Hasta tener 10 varetas en total. Aquí llevamos 2 junto con las 3 cadenas que subimos. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y 10. Aquí ya tengo tejida las 10 varetas. Subimos con 1, 2, 3 cadenas. Giramos nuestra puntada. Y aquí volvemos a tejer otra vez. 9 varetas más una que es con los, las 3 cadenas que subimos. Entonces aquí llevamos 4, 5. 6 7 8 9 y 10 Subimos con tres cadenas y otra vez volvemos a tejer aquí nueve varetas, así sucesivamente hasta tener nueve juegos, aquí llevamos 2 9 juegos de 10 varetas. Bueno, aquí yo ya avancé. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí vamos a subir con una, dos cadenas. Y vamos a tejer aquí una y dos varetas. Tejemos aquí en medio. Una y volvemos a saltar aquí para tejer dos más. Una, dos. Tejemos aquí otra. Y saltamos a este otro espacio y tejemos dos más. En total tenemos que tejer 8, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Dos cadenas de separación y brincamos aquí a este otro cuadrito y tejemos una vareta. Aquí mismo vamos a tejer una vareta. Tres varetas. Cuatro. Cinco. Seis. 7 y 8 dos cadenas de separación y tejemos aquí una dos tres cuatro cinco 6 7 y 8 y así terminamos la primer vuelta vuelta número 2 subimos con dos cadenas giramos nuestra puntada y aquí vamos a contar 1 2 3 varetas y aquí en medio vamos a tejer 4 varetas aquí mismo una 2, 3 y 4. Después tomamos una vareta aquí, retrocedemos una vareta y vamos a tejer otra vez 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Así. Tejemos dos cadenas y aquí en este cuadrito hacemos un medio punto. Volvemos a tejer dos cadenas y volvemos a contar aquí, una 2 y 3, y aquí en medio vamos a tejer cuatro varetas, una 2 3 y 4. Y retrocedemos una vareta y vamos a tejer ahí cuatro varetas. 2 3 y 4. Continuamos con dos cadenas de separación. Tejemos aquí un medio punto, dos cadenas. Y aquí vamos a contar otra vez una, dos, tres. Y vamos a tejer otra vez tres varetas. Digo, perdón, cuatro, dos, tres, cuatro. Y retrocedemos una para tejer otra vez cuatro varetas. Una. 2 3 y 4 y terminamos en la última vareta vamos a tejer una vareta así es como nos tiene que quedar vuelta número 3 subimos con dos cadenas y vamos a repetir la primera vuelta que van a ser siete Perdón, digo 8 varetas, dos cadenas de separación y 8. Nada más que las varetas las vamos a tejer ahora sí en relieve. Va a ser aquí una. Metemos nuestro gancho así por abajo de la vareta y las vamos a ir tejiendo. 3. 4. 5. Seis, siete y ocho, subimos con dos cadenas y volvemos a tomar otra vez aquí las varetas y tejemos ocho varetas: una, dos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dos cadenas de separación y volvemos a tejer otra vez aquí nuestras 8 varetas en relieve.

con una vareta vuelta número 4 subimos con dos cadenas giramos y aquí volvemos a repetir otra vez la vuelta número 2 contamos 1 2 3 varetas y vamos a tejer aquí 4 varetas 2 3 y 4 Y volvemos otra vez a pasar una vareta hacia atrás y vamos a tejer otra vez cuatro varetas 3 4 dos cadenas de separación un medio punto dos cadenas de separación y pasamos una dos tres varetas y vamos a tejer aquí cuatro varetas. Dos. Tres y cuatro. Y tomamos una de atrás para tejer aquí nuestras cuatro varetas. Dos. 3 y 4. Dos cadenas de separación, medio punto, dos cadenas de separación y otra vez aquí contamos. 3 varetas, pasamos y ¿sí? para tejer cuatro varetas. 2 3 4 Y tomamos, retrocedemos una vareta para tejer aquí cuatro varetas. Dos, tres y cuatro. Y por último, en la última vareta vamos a tejer aquí una vareta. Así es como nos tiene que quedar nuestra puntada y aquí terminamos. Solamente hay que repetir dos vueltas, la primera y la segunda. Bueno, espero te haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.